Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, en el vídeo de hoy vamos a hacer esas predicciones, vamos a hacer ese análisis de las finales de conferencia, tanto en el este como en el oeste, tanto Miami Heat contra Boston Celtics como Dallas Mavericks contra Golden State Warrior. Y chicos, la verdad es que se vienen unas semanitas y en general un mes con dos finales de conferencia y finales absolutas de la NBA. Totalmente frenético, y hay que estar suscrito al canal para enterarte de absolutamente todo. Regla número uno del canal: estar suscrito al canal para no perderte ninguna información. Porque cuando acaba la temporada, cuando acaban las finales de la NBA, cuando sepamos el ganador del anillo de la NBA de esta temporada, no acaba. Comienza todo el proceso del mercado NBA todo el verano con movimientos, traspasos. Ha habido fracasos de Brooklyn, fracasos de los Lakers, fracaso de Phoenix Sun, fracaso de Utah. Va a haber muchísimos movimientos interesantes de cara al verano y seguramente tengamos traspasos bombas. Así que, chicos, hay que estar suscrito y de reventar este botón a likes, que no cuesta absolutamente nada. Y vamos a comenzar, chicos, con esas predicciones de la conferencia oeste y conferencia este, finales de conferencia. Vamos a hacerlo por el Celtics Miami Heat. Factor cancha para Miami Heat. Eh, duelo y récord individual entre ellos dos, es decir, duelos directos cuatro veces han enfrentado esta temporada regular Miami-Boston con un récord de 2-2. Aquí ahora vamos a hablar, chicos, evidentemente de lo que puede ser importante a lo largo de la serie. Es una serie que de... está muy igualada. Creo que Milwaukee Bucks hubiese sido un equipo que hubiese puesto en serios problemas a Miami Heat, pero Boston creo que se parece, tiene muchísimas similitudes en la formación, en la estructura del equipo. Características principales: defensa exterior. Gabriel Vicent, tienes a Jimmy Butler, tienes a Víctor Oladipo, tienes a Piggy Tucker, que puede defender a un exterior, que puede defender a un interior, al igual que Boston Celtics. Tienes a Derek White, tienes a Jalen Brown, tienes a Marcus Smart, tienes a jugadores que pueden cumplir muy bien en esa defensa exterior. Y también Grant William, que es un perfil similar al de Piggy Tucker, puede defender tanto a exteriores como a interiores. Así que creo que el punto fuerte de ambas franquicias, que es la defensa exterior, va a ser una auténtica batalla entre dos equipazos, va a ser... Creo partidos de poca anotación que se van a decidir por errores del otro rival más que por el acierto de otro. Y veo una, una igualdad, antes de dar mis predicciones al final de cada análisis de la serie, veo una igualdad increíble en esta serie. Creo que mínimo seis partidos, siete vamos a tener. No veo a Miami, no veo a Boston capacitado para tener esa, esa capacidad arrolladora ante... El rival que hay delante. Son dos equipos con muchísimas similitudes, de nivel más o menos parejo. Creo que hay varias diferencias. Por ejemplo, Bana de Bayo creo que va a estar muy solo y es uno de los factores importantes a tener en cuenta en esta serie. Va a estar muy solo en la pintura. Miami tiene que tener claro que no puede cargarse de faltas. Muy importante el papel de Al Horford. Muy importante, incluso, que ha tenido. Poco protagonismo hasta ahora en los playoffs. El papel del alemán Daniel Tate, también Robert Williams, cómo llega físicamente, si llega al 80-90%, incluso mejor que Milwaukee Bucks, que se ha perdido bastantes partidos importantes. Veremos cuál es su función, pero está claro que Boston va a tener un plan y es intentar cargar de faltas a Havana de Bayo para que juegue Detmond, para que no tengan interiores, para forzar a Miami Heat a jugar el small ball y con el juego interior de Boston Celtics crear una superioridad de las pocas que se pueden crear en estos momentos. Alrededor de Jason Tatum y de Jimmy Butler, creo que no hay que hablar absolutamente nada. Estamos hablando posiblemente de dos de los tres mejores jugadores de lo que llevamos en playoffs. En mi opinión sería Jimmy Butler, Jason Tatum y Luca Doncic, los mejores jugadores de estos playoffs. Así que se enfrentan cara a cara. Evidentemente, creo que van a cumplir y que van a aparecer en cada uno de los partidos. Jason Tatum viene muy encendido, muy motivado, con las ganas a tope después de eliminar a Giannis delucumpo, a Kevin Durant, a Kyrie Irving y Butler creo que también sabe la oportunidad de oro que tiene para llevar a Miami Heat a unas nuevas finales en playoffs, se crece automáticamente, da el clic a un botón que tiene en la cabeza y actúa como un auténtico demente. Importantísimo también aquí, chicos, el porcentaje de triples últimamente Hemos visto a Boston tirar más de 45 50 triples, pero es algo que la defensa de Milwaukee te obliga. Con esta defensa exterior no vamos a ver a Boston jugar tanto desde fuera, tirando tantos triples, no bajarán de 25 26 triples por partido, pero no creo que nos vayamos a esa cifra de entre 40 y 45. Ahí viene el factor que digo: que Ivana de Bayo no se puede cargar de faltas, su sustituto es Desmond, y creo que queda un poquito anticuado en unas finales de conferencia y podrían pagarlo muy, muy caro. También. Clave el papel de los secundarios. Apareció contra el Danta Hawks, apareció contra Philadelphia 76ers, hizo, hicieron muy buenos minutos los secundarios de Miami, Tyler jerro Hemos visto a un Víctor que aún siendo suplente, era de los jugadores que más importancia tenía dentro del equipo. A Gabriel Bizen asumir responsabilidades en ataque y en defensa, anuló completamente a drey A Struz, jugando en la posición de Duncan Robinson, que no está contando tanto este año para Eric Spolstra y que prácticamente ha sido. O ha tenido un papel marginal dentro de la rotación. Strut te puede proporcionar más defensa perimetral que a Duncan Robinson, que suele ser el punto débil de Miami. Y tener a Herro y a Duncan Robinson en un partido de playoff en defensa puede hacerte sufrir y de lo lindo. Así que, chicos, importantísimo el papel de los secundarios. Por parte de Boston, Marcus Smart, Grant Williams. ¿Mantendrá el nivel? ¿Repetirá algún partido como el séptimo de contra Milwaukee Bucks? Es prácticamente imposible que lo haga, pero con que mantenga el nivel de Rick White, ojalá esté un poquito más acertado en ataque. En defensa está haciendo un buen trabajo, pero en ataque se le puede exigir un poquito más. Y chicos, el rebote. Si van a de Bayo, se carga de faltas. Vamos a ver a Miami jugar un quinteto small ball. Y creo que va a sufrir muchísimo contra Robert Williams, contra el Horford y compañía. Va a ser clave el rebote en esta eliminatoria porque de ahí vienen segundas oportunidades, contraataques, eh, transiciones defensivas, trans transiciones ofensivas. Y es importante cerrar el rebote. Creo que Miami tiene una desventaja al contar solo con un hombre alto como es Bam Bam a de Mi predicción es que gana Boston Celtics. Lo he dicho, creo que vienen muy muy motivados de ganar a Milwaukee Bucks, vienen muy motivados de ganar a Brooklyn de la manera de lo que hicieron. Creo que están ante una oportunidad única y tienen ganas ya de dar el siguiente paso. Son las terceras finales de conferencia de Jason Tatum y compañía. Se han quedado muy cerca de jugar unas finales de la NBA, un séptimo partido, y creo que están ante la oportunidad única de jugar unas finales, de incluso poder ganar el anillo de la NBA. Doy como favorito a Boston Celtics en un 4 a 3. En lo que evidentemente sería una serie a siete partidos. Y ahora pasamos, chicos, al Dallas Mavericks, Golden State Warrior. Aquí, chicos, muy importante y un duelo. Yo creo que va a ser muy bonito Después de ver a Dallas Mavericks eliminar a Phoenix Sun De la manera en que ha hecho remontando un 2-0 Creo que no se puede infravalorar Al equipo de Luka Doncic, Finney Smith y compañía Han demostrado que pueden vencer a cualquier, a cualquier equipo En una serie de tres partidos El récord entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks En temporada regular ha sido 3-1 A favor del equipo de Luka Doncic Pero este hay que cogerlo con pinzas Porque en un par de partidos Claytonson no estuvo Tampoco por lesión Stephen Curry Así que hay que cogerlo un poquito con pinzas Aún así, Dallas yo creo que lo mejor que puede estar pensando en esta serie, porque hay muy cosas hay cosas poco positivas de enfrentar a Golden State Warriors, un equipo que te avasalla desde el triple, es que no tengan un interior de referencia. Draymond Green, Kevin Looney, pero no es ese de Andre Ayton que tanto daño ha hecho en, en la ronda anterior. Un jugador o un equipo que sufre tanto en la zona, en la pintura, por no tener una referencia interior... Creo que lo va a pasar mejor contra Golden State Warriors en ese apartado. Ahora, muy importante, al igual que el Celtics-Miami eh, Heat, ver las líneas exteriores. Estamos hablando de Jordan Poole, Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, eh, Damian Lee, Otto Porter Jr. Contra Reggie Bullock, Finney Smith, Spencer McGuidy, Jalen Branson, Luka Doncic. Va a ser un duelo de defensas exteriores. Vamos a ver cómo intentan contrarrestar Dallas Mavericks y la defensa perimetral eh, exterior de, de Dallas Mavericks. Ese aluvión de triples al que nos tiene acostumbrado o al juego rápido que nos tiene acostumbrados Golden State Warrior. Las sensaciones son lo que yo personalmente pienso y no he visto a Warrior jugar unos buenos playoffs. ¿Están en finales de conferencia? Sí. ¿Lo han conseguido por sexta vez desde la era Stephen Curry, Clayton, Solidarity Green? Sí. Han sido dentro de lo bueno que son el peor equipo en seis años que han conseguido las final de conferencia. En mi opinión sí, y creo que Dallas puede tener una pequeña oportunidad. No dudo de que el mejor jugador de la serie está entre Stephen Curry y Luca Doncic. Personalmente me cuesta ahora mismo decidirme, pero creo que viene mucho más enchufado Luca Doncic que Stephen Curry, aunque Curry evidentemente sea lo que es, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Estamos hablando de Stephen Curry que te puede meter 45 puntos en cualquier momento pero ahora mismo el estado de forma en el que llega Lugadonchik, chick y sobre todo la confianza que tiene que tener le posiciona como el jugador más en forma de la serie en mi opinión importantísimo el duelo de secundarios veremos cómo está yellen branson que fue clave contra utah pero no tan clave contra la serie anterior de dallas Mavericks contra phoenix sun Sin más lo fue de spencer dinwiddie que en el game 7 lo reventó absolutamente todo y en, el game, y en el game 6 también jugó un muy buen partido en los momentos clave de la eliminatoria y veremos también cuál es el defensa eh, principal de, de Luka Doncic que es algo que me llama muchísimo la atención veremos a Andrew Wiggins que ya contra Memphis vimos que fue el stopper principal sin Gary Payton de Golden State Warrior veremos a Otto Porter en algunas ocasiones creo que son los jugadores con mejor físico para defender a Luka Doncic incluso en algunas ocasiones seguramente veamos al congoleño rookie Jonathan Kuminga personalmente veo una serie super igualada que voy a decantarme por Golden State Warriors 6 partidos 4-2 creo que Luka Doncic Dallas en general ha cumplido el objetivo de la temporada. A partir de aquí, evidentemente, son ocho victorias hasta ganar el anillo, pero creo que es bastante complicado para un equipo con tantas limitaciones. La experiencia, el ser campeones, el mantener el bloque como ocho Golden State Warriors durante tantos años, es una ventaja en este tipo de partidos, chicos. Las cosas como son. Y los veo superiores, incluso tienen el factor cancha, en el Chase Center todavía no han perdido un partido. No lo sé, veo muy complicado, muy, muy, muy complicado. Que Golden State Warrior no esté en las finales de la NBA. Ya hemos visto que Dallas puede con absolutamente todos y Phoenix Sun es prueba de ello. Pero veo a Golden State Warrior superiores a ellos. Chicos, quiero que me dejéis en comentarios vuestras predicciones mañana, esta noche, mejor dicho, comienza la locura. Miami, Boston y al día siguiente Dallas Golden State Warrior. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós.